Y el Frente, ¿qué hace? ¿Vota dividido? ¿Vota, aplica? O sea, o el Frente, o ustedes y otros sectores que son mayoría del plenario, dicen, no, vamos a mandatar a los legisladores que voten en contra. Y un proyecto de él, Tabaré Vázquez, Nino Boa y Astori, termina siendo votado por Blanco Colorado y algún frentista. ¿Cómo? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué ves ese escenario? Discusión ahora, ya, ayer, y si no mañana. ¿Pero ves que se puede dar ese escenario? Claro. Y como se puede dar ese escenario, estamos viendo que uno de los proyectos que tú señalabas, para nosotros es la niña de nuestros ojos, pues es la unidad popular, la unidad de las fuerzas, diríamos, populares de la izquierda uruguaya para los cambios, puede estar en peligro y en ese sentido tenemos que hacer esa discusión, buscar de qué manera hallamos un nuevo consenso. ¿Vamos a llegar hasta acá? Porque hasta yo miraba, yo miraba, senador, el otro día cuando leía una nota en el diario del País sobre el diputado Gonzalo Mujica, ¿no? Se me ocurrió como un escenario y dije, un proyecto firmado por Tabaré Vázquez, Nino Boa como canciller y ministro de Economía, va al Parlamento, el Frente Amplio dice, no lo votamos, ¿no? Y aplica mayoría, y Gonzalo Mujica vota con Blanco Colorado y termina siendo aprobado. Y termina siendo aprobado. ¿Podría darse? Claro que sí, es una situación que puede darse perfectamente. Pero sería bastante lo que duro. Algunos compañeros están mirando hacia el futuro, donde puede haber una elección que resulte como donde no tengamos mayorías parlamentarias. Entonces, te quiero decir que esto me parece muy importante de para que se discuta ahora. Tener esa discusión. Ese ustedes consenso, lo van a promover. Hay que buscar un consenso estratégico.